Yo soy. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido a esta sala, a la sala Lore. Y bueno, espero que disfrutéis de esta ponencia. Espero dar respuesta claramente a los motivos y las razones que llevaron a WordPress a quitar el botón justificar. Y espero que a partir de esta ponencia pues ya dejéis de echarlo de menos. ¿Cómo surge esto? Los que estáis aquí ya todos formáis parte de la comunidad WordPress, porque el hecho de asistir a una WordCamp ya quiere decir que formáis parte de la comunidad. Pero además, si venís mañana, aprenderéis cómo poder realmente colaborar con nuestro software. Una de las maneras de colaborar es directamente mejorar el diseño, la usabilidad de WordPress. Cualquiera de los que estamos aquí podemos participar, aunque no sepamos de diseño, aunque no seamos diseñadores, podemos contribuir al diseño de WordPress. ¿Cómo? Yendo a WordPress.org, a esta página, en el menú, pinchar el ítem del menú Get Involved y acceder al track de WordPress. Esto mañana si venís al contributo, que es algo a lo que yo os invito a que vengáis mañana todos, cualquiera que sea vuestro perfil o vuestro nivel, os invito a que vengáis mañana con vuestro portátil, pues vais a aprender estas cosas y otras cosas muy interesantes sobre la comunidad de WordPress y sobre cómo contribuir. Pinchando en Get Involved, pues podéis acceder al track de WordPress, que como decía, pues son esos tickets que cualquiera de nosotros podemos poner para avisar a WordPress de que hay algo que consideramos que puede mejorar. Entonces, en este caso, el hecho de eliminar el botón de justificar nació en un ticket, que es en concreto, que puso una persona que proponía mejorar la usabilidad de WordPress, en concreto, mejorar la usabilidad del editor de WordPress. El editor que está arriba es el editor que había antes de la versión 4.7, que como veis tiene el preciado botón de justificar. Y el que está abajo es el que tenemos ahora, que lo vamos a tener durante un poquito de tiempo porque ya enseguida nos lo van a quitar y van a poner el Gutenberg. El que está arriba tenía algunos problemas de usabilidad y esta persona que abrió el ticket proponía que se eliminaran algunos botones y también que se cambiaran de orden, se pusieran debajo los botones que menos se usaban y se pusieran más arriba los botones que más se usaban, como por ejemplo elegir el tipo de párrafo y el encabezado y bajar pues los que menos se usaban, ¿no? Vamos a reordenar el timing en sí para que darle una mayor usabilidad, una mayor facilidad de uso al usuario. Al final, en ese ticket, en ese tag, pues colaboran otros diseñadores, otras personas, desarrolladores que participan en desarrollar WordPress, y al final llegaron a la conclusión de que efectivamente el botón de justificar había que eliminarlo porque, primero, el botón de justificar lo que hace cuando tú pinchas en ese botón añade el código HTML dentro del editor. ¿Y esto qué implica? Implica que estamos hardcodeando el texto. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que significa la palabra hardcodear? ¿Qué significa hardcodear? Bueno, pues cuando nosotros como blogueros, voy a empezar un poquito antes. Vosotros sabéis que WordPress, como gestor de contenidos, por un lado, tú puedes subir un contenido a WordPress y por otro lado, tiene el diseño. Y siempre esto tiene que ser así. Separamos contenido de diseño para poder cambiar el diseño siempre que queramos. Vosotros sabéis que podéis ir a apariencia temas, cambiar el tema y vuestro contenido siempre va a estar ahí. Si no lo habéis cargado, hardcodeando o generando locking, que es una de esas cosas que no se recomienda hacer nunca en las entradas. Y por eso también muchas veces no se recomienda utilizar los constructores visuales y todo esto, porque mezclan contenido y diseño.
Bueno, pues cuando nosotros ponemos botón de justificar, insertamos esta etiqueta de HTML, estamos mezclando el estilo con el contenido, con lo cual es algo que si el diseñador o el desarrollador ya en el tema ha contemplado que esa caja de texto vaya alineada a la izquierda y nosotros como blogueros, como escritores, como editores, vamos a forzar un cambio en el estilo, cuando cambiemos el tema, eso va a quedar forzado. Entonces vamos a tener que ir entrada por entrada arreglando. Por eso es una mala práctica. Es una de las razones. Y otra de las razones es, y para mí la más importante, personalmente, es que cuando justificamos un texto lo estamos haciendo muy poco legible, incluso no accesible para personas con problemas de visión. Y bueno, esto, que la mayoría de la gente no lo sabe, pues esto causó un revuelo impresionante en Internet. Y como, bueno, pues, como otras muchas cosas que pasan en WordPress, el blog Ayuda a WordPress, Fernando Tellado se hizo eco. Para mí, Ayuda a WordPress es el estado delante de WordPress, ¿no? Lo que ocurra en WordPress, entonces se recogerá en Ayuda a WordPress. Y Fernando recogió todo este revuelo que ocurrió en su post como recuperar los botones desarrollados y justificados en el editor de WordPress, porque es verdad que esta persona propuso que eliminaran el botón de justificar y también el de subrayar. Y precisamente Fernando, en esta foto que puso, nos da la respuesta por qué se quitó el botón de subrayar, porque el botón de subrayar, nosotros nunca en el ordenador subrayamos. Nosotros subrayamos con el lápiz, pero nunca subrayamos en la imprenta. En Internet, si subrayas, es un hipervínculo. Ahora ya no todos los hipervínculos están subrayados, pero lo que está subrayado siempre es un hipervínculo. Por eso también tampoco era accesible. Entonces Fernando decía, bueno, os voy a proponer si se puede recuperar ese botón, si puede instalar este plugin que se llama ¿Quién ha robado el botón de justificar texto? Y decía, y no voy a entrar en el debate. ¿Vale? Porque normalmente lo de si los textos deben ir alineados a la izquierda o deben ir justificados a ambos lados genera muchísimo debate. Y los que trabajamos tratando textos, tanto en diseño editorial como en diseño web, siempre nos enfrentamos o tenemos una conversación con un cliente, le tenemos que explicar por qué no es conveniente justificar el texto, ¿no? Y ahora lo que yo pretendo es que veamos claramente por qué. Este texto que está justificado tiene varios problemas de legibilidad. Y lo vamos a ver así. Y este texto tiene una columna lo suficientemente ancha como para que el problema no sea tan grave. Pero ¿qué pasa? Que estamos haciendo una web responsive. ¿Y qué ocurre cuando el texto lo vemos en un móvil, que la columna es mucho más estrecha? ¿Podéis, por favor, entornar los ojos y ver lo que ocurre con este texto? Los huecos de espacio en blanco que se producen entre las palabras. Cuando justificamos un texto y forzamos que las líneas vayan de lado a lado, automáticamente se generan unos espacios en blanco de ancho irregular que hacen que se produzcan estos ríos. Los ríos son pues eso que se dibuja cuando nosotros vemos el espacio en blanco. Entre línea y línea, esos espacios en blanco que se van dejando. Yo cuando estudié sociología, hice una asignatura de libre configuración en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, que era grafología. Y en grafología nos enseñaron que cuando nosotros escribimos a mano, las personas que dejan estos ríos cuando están escribiendo a mano es que tienen un problema, aún tienen un trastorno psicológico. Cuando nosotros leemos ese texto con estos ríos, nos está causando incomodidad en la lectura. Pero esto es todavía más grave cuando tenemos problemas de dislexia. Entonces, en el momento en que nos planteamos que hay personas que van a tener muchísimas dificultades al leer nuestro texto, yo creo que tenemos que ser comprometidos con esto. Ya no entrar en si es más bonito, más estético o más apropiado alinear, justificar a ambos lados, sino pensar en todas esas personas que no van a poder leer bien nuestro texto. Es que no es tontería. Una de cada cuatro personas tiene problemas de dislexia, tiene dislexia.
Y creo que cuando utilizamos WordPress, lo utilizamos porque estamos comprometidos con la interpretación de contenidos. Queremos que nuestros contenidos lleguen a cuanta más gente mejor y que los contenidos de nuestros clientes estén en Internet y lleguen a cuanta más gente mejor. Por eso tenemos que ser conscientes de que estamos perjudicando que estos textos lleguen bien a un cuarto de la población en España, que son cifras de la Asociación de Madrid contra la Dislexia. Todo esto se solucionaría simplemente alineando el texto a la izquierda. Con esto ya lo teníamos solucionado. Pero cuando nos empeñamos en justificar a ambos lados, podemos hacerlo. Me puede decir, bueno, Ana, pero si en los libros se justifica. ¿Por qué en los libros se justifica y se puede hacer, se lleva haciendo toda la vida? Un buen maquetador editorial consigue que el texto esté bien. Yo leo novelas, no veo esos ríos que tú me enseñabas. Entonces, ¿por qué en la web no se puede hacer? Bueno, pues lo voy a intentar explicar. Lo primero que habría que hacer a este texto justificado para que fuera un poquito más legible sería lo primero de entrada poner guiones. Si le ponemos guiones, ya veis que esto mejora. Ya no hay tanto río. Sigue habiéndolo, pero no hay tanto río. Podéis ver la comparación. Por favor, si estáis obligados de alguna manera a justificar los textos, al menos, por favor, ponedle guiones. Con guiones, continuamos, como veis, teniendo esos espacios irregulares que van a dificultar la lectura. Y además, cuando ponemos guiones, los guiones también dificultan la lectura. Los guiones no ayudan a la lectura, simplemente ayudan a que arreglemos un texto que tiene problemas, pero no ayudan, no favorecen la lectura. Cuando ponemos guiones, incumplimos reglas de estilo, reglas de ortotipografía. Reglas que un corrector de estilo en una imprenta, en una editorial, coge el lápiz rojo y te lo tacha como un error y el maquetador tiene que arreglarlo. La norma dice que como mucho dos guiones seguidos en las líneas, dos líneas seguidas con guión. Aquí ya tendríamos tres, esto sería incorrecto. ¿Qué hacemos en los libros? En los libros que justificamos, porque es verdad que hay libros que por composición sí que quedan bien justificados a ambos lados. Nosotros lo que hacemos es decirle al programa que automatiza esos espacios en blanco, le decimos que cumpla unos máximos y unos mínimos de espacio entre letras y entre palabras. Estos valores no los automatizamos en general, pero estos valores los tomamos. El diseñador editorial tiene que, para cada tipografía, para cada ancho de línea, para cada tamaño del texto, para cada cuerpo, para cada interlineado, define estos valores, porque hace pruebas y ve qué es lo que funciona mejor. Una vez que tiene estos valores máximos y mínimos en los que deja al maquetador, normalmente es el designer, que se mueva y que automatice estos espacios en blanco, una vez que hace esto, luego además el programa, el design, te lo señala en amarillo. Cada vez que hay un espacio en blanco que va a dificultar la lectura, InDesign te ayuda. Y el maquetador tiene que ir párrafo por párrafo en un libro de 500, 1000, 5000 páginas. El maquetador va párrafo por párrafo haciendo correcciones ópticas, entornando los ojos, como os he dicho antes, fijándose en las líneas amarillas, ajustando el espacio entre letras, ajustando el espacio entre palabras, incluso metiendo guiones que el diseño no ha metido automáticamente, los introduce manualmente hasta que consigue que esa mancha sea uniforme y que no se generen esos espacios tan irregulares. Entonces vamos párrafo por párrafo. Os estáis dando cuenta de que esto en la web no se puede hacer. No se puede hacer. Además, en InDesign sí podemos controlar las normas de los guiones. Te podemos decir que me ponga guiones solo en las palabras que tengan más de 6 letras, para que no me pongan demasiados guiones. Que después que me ponga los guiones en esas palabras largas a partir de la tercera letra y antes de la segunda letra de cada palabra. Que podemos todas estas normas. Con CSS es verdad que hay reglas para poner todas estas normas de los guiones, pero ¿qué ocurre? Que el hyphens auto no funciona en todos los navegadores.
en Google Chrome, os sorprenderá, pero no funciona. No se puede poner guiones en Google Chrome. Firefox sí lo coge, tú puedes poner, que ponga, puedes pedir a Firefox que ponga los guiones automáticamente, pero no se lo puedes pedir a Chrome y no se lo puedes pedir a muchos de los navegadores que yo desconozco que los usuarios de mis clientes utilizan. Hoy en día, en la web hay, o sea, los dispositivos desde los que se puede acceder a la página web que nosotros estamos desarrollando son tan infinitos y que cada vez más hay dispositivos nuevos y son tan diferentes que no podemos estar nunca seguros de, por supuesto, cuál va a ser el ancho de la columna. ¿Cómo podemos definir un interpretado? Porque también estáis pensando, bueno, yo puedo definir con CSS, word spacing, letter spacing, podría jugar con esas medidas. Pero no puedo porque desconozco el ancho de la columna. Y tampoco puedo estar consultando por JavaScript cuál es el ancho de esa columna para poder. Porque es que yo no sé si va a ser un smart TV o va a ser un móvil o va a ser. Realmente es. No se puede conseguir un buen párrafo. No se puede conseguir un buen párrafo justificado. Porque todos estos hyperlinks aún no son estándar. Y no todos los navegadores lo cogen. Si vas a Canaimus, que es una página que te dice las reglas que ahora están soportadas con todos los navegadores y las que no, estas reglas todavía no están. Y aunque estuvieran estas reglas, que están muy bien, si quieres poner guiones, aún así, hay tantos factores que tienes que tener en cuenta para maquetar un texto correctamente que no merece la pena hacerlo para web. Por favor, alinea a la izquierda, soluciona la alineando a la izquierda. ¿Por qué te empeñas a justificar el texto? Te empeñas a justificar el texto por la tradición de justificar. Bueno, el jefe no lo aquí, perdón, me había sacado esto porque no lo recomiendo. Hyphenology es el sustituto de Hyphenator, que algunos a lo mejor lo conocéis, para poner guiones automáticamente que en Chrome habíamos visto que no se puede. Yo este todavía no lo he probado, lo he intentado instalar, me he dado el reto de consola. Sí he probado Hyphenator, lo único que hace es poner los guiones, pero no cumple todas las normas que yo decía. Para mí, todavía con JavaScript no se puede poner bien los guiones. Y así como os digo, tampoco podríamos alcanzar todos los factores, no podríamos corregir todos los problemas que antes hemos justificado. ¿Pero por qué nos empeñamos a justificar? ¿Por qué nuestros clientes nos piden que justifiquemos los textos? Porque están acostumbrados a verlo. Porque cuando en los métodos de impresión tradicional sí que había que forzosamente, por cuestiones técnicas, y solo por cuestiones técnicas, no había cuestiones de legibilidad, no había cuestiones de belleza, no había ningún tipo de cuestión, eran simplemente razones técnicas, había que llegar de lado a lado porque si no las letras se caían. Y esto se ve mejor en un tipo de composición, estos son tipos móviles, este es el tipo de composición anterior, en el que si os fijáis hay unas cajas, que por eso se habla de la caja de texto, porque antes se utilizaban estas cajas, y el texto tenía que llegar de lado a lado, forzosamente, y de arriba a abajo, tenía que estar totalmente aprisionado para poder darle la vuelta y que las piezas no se cayeran, para que una imprenta pudiera avanzarlo de tinta, imprimir el papel. Entonces, es por esto por lo que justificamos los textos, no es porque sea más bonito, es simplemente por lo que antes había que hacerlo. Pero son métodos de trabajo obsoletos, que no nos podemos traer a la web, porque la web es dinámica, la web es fluida, la web no sabemos desde qué dispositivo se va a ver. La web no es una caja obsoleta. Entonces, yo os pido por favor personalmente, cuando veáis estos dos párrafos, veáis el de la izquierda, yo sé que hay mucha gente que el párrafo de la izquierda lo ve desordenado, pero espero que ahora vea que el párrafo de la izquierda es mucho más legible para las personas con dislexia y además, si no tienes ningún problema de dislexia, incluso el hecho de que las líneas no lleguen hasta el final te va a ayudar a encontrar la línea siguiente. Por favor, veamos la belleza del párrafo de la izquierda y veamos, entornemos los ojos y veamos esos espacios irregulares, esos pasillos que se forman, veamos la antiestética. Por favor, de los párrafos de la derecha y veamos la belleza de los párrafos de la izquierda, inclusivos y para todos. Muchas gracias.